Lo conoce el señor Purgón.
Claro, si es el sobrino del señor Purgón. Cleonte, sobrino del señor Purgón. ¿Qué Cleonte? Te estoy hablando del que se quiere casar contigo. Ah, claro, claro, del que se quiere casar conmigo. Que es sobrino del señor Purgón e hijo de un cuñado suyo, el señor de Aforú. Y se llamaba Tomás, Tomás de Aforú, y no Cleonte. ¿Y ahora qué te pasa? ¿Qué te has puesto tan pálida? Porque vos hablás de una persona, yo me refería a otra. Ay. Vaya, señor, ahora sí que habéis hecho una buena. ¿Y por qué? Porque vuestra hija no lo consentirá. ¿Que no consentirá? No, hija. Vuestra hija, y os dirá que no quiere oír más hablar del señor de Aforú, ni del Tomás de Aforú, ni de todos los de Aforú del mundo. Pero bueno, ¿dónde se ha visto que una criada haga eso a su amo? Cuando un amo no sabe lo que hace, una sirvienta tiene la obligación de marcarle el camino. Pero ya sabéis que soy un pobre enfermo.
Sentaos, por favor. Entonces. ¡Ay! Angélica, ya que está aquí el maestro de canto, ¿por qué no nos cantáis algo? Por supuesto, podríamos cantar Tirpes y Filis. Es un diálogo entre un pastor Tirpes y una pastora Filis. Dice así. Hermosa Filis, qué feliz sería si vuestro amor tuviese. Oh, Tirpes, Tirpes, tuyo, tuyo, tuyo es mi corazón. Es cierto, es cierto, es cierto lo que dices. Sí, yo te amo, te amo. Qué gozo tan grande inunda mi corazón, pero un triste pensamiento me persigue. Tengo un rival. No, lo odio, lo odio. Tu padre con él te quiere casar. Antes morí, morí, morí. No, no, basta. ¿Y a todo esto el padre que dice? Nada. ¡No, no! ¡Basta, basta! El pastor Tirpio es un impertinente y la pastora Pili una desvergonzada. A ver, trae eso, trae eso. A ver, ¿dónde pone todo eso? ¡Aquí suena música! Pero señora, ¿cómo no sabe que se ha inventado un nuevo lenguaje que se escribe con las mismas letras que la solfa? Sí, claro, a ver si te crees que por estar enfermo me voy a tragar esa bola. ¡Anda, venga, fuera de aquí los dos! ¡Fuera! 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 Antes de que os vayáis, quiero que me digáis mucho. Venga, Tomás, tómale el pulso al señor en el otro brazo. ¿Quis dices? Digo que el pulso del señor es el pulso de un hombre que no se encuentra. ¡Bien! ¡Bien! Como miúdulo, no decir duro. Muy bien. Gaviola. Ven. Incluso Gaviola. Octus. Cosa que evidencia interferencia en el palenco. Parenquima espléndico, es decir, en el paso. ¡Bien! ¡Esperad! El señor Purgón dice que mi enfermedad está en el hígado. Bueno, quien dice parenquima dice uno y otro. Seguro que os hace comer mucho asado. No, nada más que cocido. Bueno, asado y cocido viene a ser lo mismo. Venga, saluda a Tomás. Hasta la vista, señora Cano. ¡Ay, señor Veraldo! Si va a ayudar a Angélica, vuestro hermano es capaz de casarla con ese monigote de Tomás. Haré todo lo que pueda por convencer a mi hermana, Antonia. No te preocupes, porque yo ya he imaginado una idea que la hará aborrecer a todos los médicos. Me voy que ya viene. ¡Hombre, hermano! ¿Qué es eso de que quieres casar a Angélica con un médico al que ella no quiere? Porque busco al tiempo que me convenga, ¿me entiendes? Lo que ocurre es que tanto puedes estar enfermo, sea como sea. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decirte que no hay en el mundo un hombre menos enfermo que tú. ¡Qué burrada! Si no estoy más enfermo, es gracias a las medicinas. Y ahora, con tu permiso... ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? Tomar una ligera lavativa. Es muy divertido, ¿no puedes pasarte lavativa? Señor, cuánto me di es lo que nos importa. ¡Qué cara! ¿Cómo se nota que lo que estoy acostumbrado a ver realmente no son caras? Le dirá al señor Furgón que no me había quedado a hacer mi trabajo. ¡Ya veré, ya veré! ¡Ay! ¿Qué ha hecho? ¡Provocarás el desastre! Pues menudo desastre será el no tomar una lavativa. ¡Ay, señor! ¡Dios mío! ¡Ojalá tuviese tú mi enfermedad! ¡Señor Purgón! Acaba de comunicarme curiosas noticias.
perdone. Por supuesto, le estaré muy agradecido. Un momento, tengo que dar unas órdenes a mi criado. ¿Has visto, Brando? Es que me dijo idéntico, idéntico a Antonia. Sí, se parece mucho. Señor, yo soy un médico que va de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, buscando enfermos dignos de mi ciencia. No pierdo el tiempo con bagatela, como fiebre, vapores y jaquecas. Busco enfermedades de mucha magnitud, como grandes fiebres continuas, trastornos cerebrales, grandes inflamaciones de pecho. Esas son las que triunfo. Ojalá estuviese en la agonía para que pudiese mostraros todos los remedios que os digo. Os agradezco vuestra consideración. ¿Y quién es vuestro médico? El señor Purgón. ¿Purgón? No me suena nada ese nombre. Debe de ser un aprendiz. ¿Y qué enfermedad dice que tenéis? Él dice que está en el hígado, pero sin embargo otros sostienen que está en el bazo. ¡Bandita de ano! ¡Vuestra enfermedad está en el pulmón! ¿En el pulmón? Sí, ¿qué es lo que sentís? De vez en cuando, dolor de vientre. El pulmón. Y a veces se me figura que tengo un velo ante los ojos. El pulmón. Lasitud en brazos y piernas. El pulmón. Y mucho dolor de cabeza. El pulmón. ¿Y qué os aconseja el médico que toméis? Caza. Ignorante. Huevo fresco. Ignorante. Cocido. Ignorante. Ah, y ciruela por la noche para aligerar el vientre. Ignorante, ignorante de ignorante. Debéis beber vino puro para espesar la sangre. Y también debéis comer filetes de buey y de cerdo y de pollo y de vaca. Y a la bueno, veamos. Este pulso. ¿Ha dicho centro? ¿Qué os estáis haciendo en ese ojo de centro? Yo me haría arrancar. ¿Por qué? Ese brazo izquierdo. ¿Qué le pasa? Yo me haría cortar de cuatro. No, no, no. ¡Palabra!
señor Argao. ¡Salud y honores! ¡Salud! Estamos aquí reunidos para celebrar el nuevo nombramiento de un nuevo doctor en Simbalanía en Salud. Señor Argao, ¿estás dispuesto para desempeñar vuestro nuevo cargo y prometer conforme al hipocrático juramento vuestras obligaciones y compromisos? Sí, sí, dispuestísimo. Pues responder a esta breve pregunta en lengua latina, cuya gramática deberéis conocer como buen galeno. Quasum medicamentum in malatia hidropesia equae convenit facere? Clisterium donare, e purgare, purgare, purgare. Bien, buena y sabia respuesta. Dignus entrare in nostro doctum corpore gricorum. Responde, señor, a esta otra compleja pregunta y emitir vuestro diagnóstico. Ingrate dolor in capiti, e grande malum constati, o doctum, señor Arcán. ¿Qué pasa? Clisterium donare.